siempre en la parte, en el asiento de atrás, y que no vayan sueltos, porque como cualquier objeto se pueden convertir en un proyectil en el momento de una frenada, una maniobra brusca, y todo eso puede causar distracciones o daños dentro del vehículo, ¿no? Es muy cruel la forma que se ha visto en las fotos, cómo se trasladan, ¿no? Sí, convengamos que eso ha sido excepcional, quiero creer también, que excepcional no se ha visto mucho, sino también se hubiese sabido. Esto bien ha sido la idea de algunas personas, no corresponde porque van bajo mucho riesgo, incluso están fuera de la ley, pero vamos a lo que es de lo que los han hecho, están bajo riesgo los animalitos porque van a las inclemencias del tiempo, sol, calor, lluvia, van expuestos a ser embestidos por vehículos que van de la parte de atrás, van sometidos a estrés. No nos olvidemos que los perros, en particular los gatitos, también sufren muchísimo. Escuché algo que me pareció muy novedoso y que también puede ser una opción fácil de tomar, ¿no? Cuando uno tiene que viajar con las mascotas y con muchos objetos, ¿no es cierto? Porque uno lleva mucha carga, no solo valijas, por ahí se va a trasladar a una casa alquilada y también lleva algunos enseres domésticos. Es más económico y también es más práctico enviar algunas de las cosas que uno no va a usar el día del viaje, mandarlas por anticipado con un transporte, un flete, para poder llevar las mascotas con uno mismo dentro del auto. También requerimos la opinión del veterinario Mario Cacciavillani. Esas jaulas que han difundido imágenes, sí, son mal transporte de las mascotas, sí, en esos lugares, sí. Hay jaulas, pero que van dentro de vehículos, claro. Y también hay cinturones de seguridad que vienen para mascotas y bueno, eso es lo que se usa para transportarlas. Eso es lo que está, aparte, también permitido, aprobado. Sí, es lo que está permitido. Y es obligatorio, aparte, llevarla sujeta o en jaula o con cinturón de seguridad. ¿Cómo son los cinturones de seguridad? Descríbamelos, ¿se consiguen habitualmente en las veterinarias o en otros lugares? Sí, en todas las veterinarias disponibles. Son correas que se sujetan a un broche del cinturón de seguridad, que pueden ser prendidas a un pretal o a un collar del animal. ¿Es posible administrarle algún tipo de calmante o sedante al animal para el viaje? Sí, para perros muy ansiosos o muy inquietos vienen unos sedantes que se dan unas gotitas para bajarle la ansiedad y poderlo transportar tranquilamente.